Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y un servidor de Punto Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, aunque no estoy muy contento hoy. ¿Por qué? Me siento un poco triste. Bueno, se fue de la tierra uno de los grandes dominicanos, de los que hicieron grandes aportes a la música caribeña. Don Johnny Pacheco fue el que estructuró, que le dio forma, que vistió a esa música llamada salsa. Hizo la recopilación de muchos ritmos de toda América Latina, especialmente Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, y creó la salsa. Y especialmente se eterniza en el corazón de los dominicanos, de la humanidad, porque fue un gran humanista. Un hombre con mucha solidaridad que le dio participación a muchos artistas durante muchos años. Y ayer partió de República Dominicana. El presidente Luis Abinader declaró el día de hoy como día de luto nacional, para que todos pensemos en ese gran hombre. Recuerdo que en la gestión de Alfredo Martínez se hizo un bulevar en la Avenida España en honor a él, estando vivo, estaba enfermo ya, sufría de Parkinson, y Alfredo Martínez junto con una multitud de artistas dominicanos, Johnny Ventura, entre otros, le hicieron ese bulevar Johnny Pacheco en la Avenida España. Así es. Un gran hombre dominicano. Y siempre que puso defendió en alto. Defendió siempre la dominicanidad. Así es, nunca habrá menor duda. Ayer vi en un reportaje grande que hizo Univisión reconociendo la grandeza de don Johnny Pacheco. Que descanse en paz. Arranquen fa. De acuerdo a cifras publicadas por la Dirección General de Aduanas en enero del año 2021 en relación al mismo mes del año 2020, las exportaciones de mercancías se redujeron en 15 millones de dólares, menos 1.98, es decir, 748 millones bajó, cuando el año pasado fueron 763 millones, incluyendo en la caída el declive neto de las 6 partidas de minerales en unos 7 millones de dólares, específicamente de oro y perlas en 7 millones, menos 3.96%. Mientras que las importaciones nacionales de mercancías cayeron también en 108 millones, menos 6.70%, de 1.499 millones a 1.606 millones, representando proporcionalmente de dicha caída los minerales 9.40% y no minerales 90.60%. Una misión comercial multisectorial encabezada por la directora de PRO Dominicana, Viviana Ribeiro, desarrolló en la ciudad de Nueva York una extensa agenda de trabajo que incluyó encuentros, reuniones de negocios e intercambios con miras a aumentar las exportaciones de productos dominicanos. La agenda de trabajo, respaldada por el cónsul de la ciudad de Nueva York, Elio Jaques, tiene la finalidad de fortalecer las relaciones comerciales, detectar oportunidades de negocios y colocar los productos dominicanos en el extranjero. Este tipo de misiones sirve para mucho, para consolidar las relaciones, pero también para abrir nuevos mercados. Sin duda, estas acciones marcarán el inicio de nuevos negocios de exportación dominicana, porque sabemos que para hacer de República Dominicana un país exportador, debemos apoyar las MIPYMES para que sean empresas exportadoras, aseguró Ribeiro. Mira, Eddie, quería decirte respecto a estas informaciones que hemos leído ahora iniciando el programa, que ayer dijimos que la caída de las exportaciones es un reflejo de la poca dinámica económica que hay tanto en la República Dominicana como en el mundo, y por eso nosotros teníamos una actitud un tanto pesimista en torno a los pronósticos que habían hecho organismos internacionales y el propio Banco Central de que la economía dominicana podría crecer en el año
2021 entre un 4.8 y un 6%. Pero fíjate una cosa, cuando se caen las exportaciones, esa sí es una verdadera manifestación de que la actividad económica está lenta, está ralentizada, porque uno de los componentes que más denota el crecimiento de la economía dominicana es el incremento de las importaciones más que de las exportaciones. Entonces, tú ves que ambos rubros están en baja, tanto las exportaciones como las importaciones. Reitero, habrá que hacer grandes esfuerzos para poder cumplir con la meta de que la República Dominicana tenga un crecimiento en torno al 4.8% o el 6.8%, o en algún valor en que esté oscilando entre esos dos valores que han propuesto organismos internacionales y el Banco Central, porque ya definitivamente el primer mes del año y posiblemente los primeros 15 de lo que va de este año, prácticamente se ha perdido la oportunidad de poner a crecer a la República Dominicana por las variables que ya hemos mencionado, la crisis sanitaria que ha provocado quizás la más profunda crisis económica de la historia a nivel mundial. Realmente nosotros no fuimos los que iniciamos la pandemia del COVID, se inició en China, pero a pesar de que China es el monstruo económico contemporáneo, pero también a China le ha afectado, por lo que tú dices, Edmundo, es decir, el hecho de que China sea un país de lo más grande en exportación, pero ¿qué pasa? Que si la economía a nivel planetario también se paraliza, China también tiene que paralizar un poco sus exportaciones. Esta crisis ha afectado especialmente a los principales socios de República Dominicana, como son Haití y son Estados Unidos, en términos de exportación e importación. Pero lo bueno es, Edmundo, que independientemente de todo, ya en República Dominicana se empezó a vacunar y ya casi todos los países del mundo están vacunando. Nosotros esperamos que por lo menos a final de este año que discurre, 2021, el mundo salga de esta crisis sanitaria y de la crisis económica y que no pase a una crisis social. Luego de casi una década de paralizados los trabajos de remozamiento de la ciudad colonial, el presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo David Collado dejaron iniciados los trabajos del Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de ese centro histórico y cultural. Nuestra compañera Rosalba Escalante nos cuenta más. El proyecto tendrá una inversión de 90 millones de dólares financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. El presidente Luis Abinader expresó que con estos trabajos se pretende posicionar a la ciudad colonial como el principal atractivo turístico y cultural de la región. Que le llegó la hora a la ciudad colonial, con la experiencia que tiene David, con la alcaldía también de Carolina Mejía y con el apoyo del BID y el apoyo del gobierno central, vamos a hacer este la mejor ciudad colonial de toda Latinoamérica. Esa es nuestra intención, además de que, como usted sabe, es la primera ciudad de América y por lo tanto tenemos que estar a esa altura. Con el mejoramiento de la ciudad colonial se pretende alcanzar la meta de 2 millones de turistas. En los trabajos estarán involucrados los comunitarios a través de los presidentes de juntas de vecinos. Se está organizando con la comunidad. Los 13 presidentes de juntas de vecinos están participando como supervisores de la intervención. Se está haciendo consensuado, se ha programado en donde inicia una intervención que no obstaculice el tránsito y tener a toda la comunidad y a los usuarios de Ciudad Colonial debidamente informados. La segunda etapa de remozamiento de la Ciudad Colonial contempla convertir la Fortaleza Osama en un museo, mejorar la movilidad urbana, la recuperación de parques, mejorar las fachadas y el soterrado de los cables. Creo que en esta segunda etapa es de suma relevancia contar con un equipo altamente técnico, una unidad ejecutora que nos permita llevar adelante todas estas obras durante los próximos 4 o 5 años. Pero queremos que este lugar no solamente sea un museo desde el punto de vista como se entiende, sino un espacio de recreación, donde podamos utilizar sus espacios, que son muy amplios,
para proyectar la cultura dominicana, poder hacer conciertos, poder hacer presentaciones teatrales. Yo propongo un teatro clásico para presentar los entremeses de la época. El mandatario encabezó un recorrido por la ciudad colonial que inició en el Palacio de Borgueyá e incluyó una parada en la Fortaleza Ozama, desde donde se trasladó al Museo Las Atarazanas, pasando luego a la calle Las Mercedes, donde dejó iniciados los trabajos de embellecimiento de las fachadas de las residencias de la parte norte de la zona colonial. Aunque el proyecto tiene previsto una duración de 6 años, el mandatario pidió agilizar los trabajos para que concluyan a la mayor brevedad. Gracias a nuestra compañera Rosalba Escalante. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, firmó una carta de compromiso de colaboración interinstitucional para el desarrollo municipal con los alcaldes y presidentes del Consejo de Regidores de los municipios Pedernales y Oviedo. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es el órgano rector del manejo del territorio, es el órgano rector del Estado que se ocupa de llevar el tema del desarrollo al territorio. Nosotros nos ocupamos de trabajar el tema de desarrollo a nivel nacional, pero también como órgano rector del manejo del territorio, somos los responsables de llevar el desarrollo al territorio a través de instrumentos como la planificación, instrumentos de políticas públicas, a través de diseños, etc. La Carta Compromiso de Colaboración Interinstitucional es respetuosa de las competencias legales de ambos niveles de gobierno, siendo la motivación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo la de lograr que las políticas públicas de desarrollo tengan su expresión en el territorio a través de esfuerzos coordinados con los gobiernos locales en materia de planificación. Un grupo de productores acuícolas denunciaron que la Dirección de Consejo de Pesca y Acuicultura Codopesca le niegan la no objeción para iniciar un proyecto de crianza de tilapias en jaulas flotantes en el lago de Atillo. Edwin de la Cruz tiene la historia. Francisco Amado Aponte, representante legal de los productores de tilapias, dijo que han sido infructuosos los esfuerzos para que les sea otorgado el permiso. A la fecha, el permiso no ha sido otorgado. En cambio, se nos ha prometido la concesión de dicho permiso, se nos ha exigido una serie de requisitos que nosotros los consideramos innecesarios, porque no están necesariamente establecidos en la ley que creó la dirección. Mientras que José Miguel de Peña dijo que además de la negativa de Codopesca, este es el único sector productor de alimentos que necesita permiso para hacerlo. Es bueno reseñar que este es el único alimento del país que necesita permiso previo para producirse. El resto de los alimentos de origen pecuario, de origen agrícola, no necesitan permiso previo para tener financiamiento en el banco. Es una discriminación contra la producción de tilapia. Mientras que José Montero hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que intervenga, de modo tal que se corrijan las irregularidades que dice tener Codopesca para realizar los estudios que otorgan el permiso. Y este director, Carlos Tenz, de Codopesca, no tiene de relajo, de mojiganga. Un día nos cita y nos dice que sí. Otro día nos cita y nos dice que no. Y no otorga el permiso. Es lo único que necesitamos, el permiso para producir. Los productores acuícolas emplazaron al director de Codopesca, Carlos Ten, para que firme el permiso. De lo contrario, iniciarían acciones legales. Gracias a Edwin, el director del Consejo Estatal del Azúcar, César Cedeño, negó que se estén haciendo desalojos en tamaño boruco. Veamos la historia que nos tiene Edwin de la Cruz. El director de la Dirección General de Bienes Nacionales y a la vez director honorífico del Consejo Estatal del Azúcar, CEA, César Cedeño, negó que la institución esté realizando desalojos en Barahona. En Barahona dijeron como que el CEA estaba de que desalojando a una gente, pero eso no tiene que ver nada con el CEA, esos son unos terrenos del Instituto Agrario, que tampoco lo hace
por atropellar a nadie, porque esa no es la visión de este gobierno. En relación al proceso de unificación de las instituciones que dirige, dijo que el proceso se va desarrollando adecuadamente según las instrucciones del presidente Luis Abinader. Nosotros primero estamos saneando lo que son las operaciones del CEA como de bienes nacionales, un desorden que encontramos en esas dos instituciones, y la estamos saneando para que entonces se haga una unificación correcta y que sirva de proyección para el país, que es lo que quiere el presidente Abinader. Cedeño ofreció estas declaraciones al término de un acuerdo firmado entre el Infotep y Bienes Nacionales. Gracias, don Edwin de la Cruz. El Centro Cultural Banreservas abrió la exposición El Carnaval en tiempos de pandemia, la cual recrea la magia de esta manifestación y honra el fotógrafo santiaguero Alfonso José Curi. Ante un público reducido por las orientaciones sanitarias, el director del Centro Cultural Banreservas, Mijail Peralta, manifestó que la exposición es una oportunidad para sentir que el carnaval vive y en él radica el potencial expresivo de nuestra gente. El carnaval, por lo tanto, en la ciudad nuestra, es el primer carnaval de América. Estamos entonces siguiendo una historia y estamos siguiendo una tradición. Esta exposición estará abierta hasta el 21 del mes de marzo. Hora de aumentar el acervo cultural en el ámbito económico con nuestra compañera Jennifer Peña. Economía mixta, término que se utiliza para describir una economía en la que coexisten tanto elementos regulados como desregulados. Aunque la mayor parte de los países desarrollados aspiran al mercado libre en términos de movimiento libre, de productos, mano de obra, etc. También incluyen algunas formas de intervención del gobierno, ya mediante subsidios a campañas estatales o garantizando ciertas prestaciones sociales.